Ada awa flor. Este es el pueblito de Pan de Azúcar. Hasta acá se tiene que llegar para ir a la catarata de agua. Está en media hora, dicen, caminando. Vamos a ver cómo nos va. Miren, acá empieza el camino. Y ahí estamos viendo que hay un lavadero para lavarse las manos, ¿eh? Este río. Bueno, acá hay una parte que hay que pasar por el río. Bueno. ¿Por dónde? Ah, ya, ya, por allá. Y de ahí se va por ahí, por... ¡Wow! Mira, miren qué bonito. Ahí sale, está yendo para mirar por dónde cruzamos. Arriba parece que hay un tronquito. Miren qué bonito está, pues. Pero el camino está por ahí, sí, por ahí, ¿no ves? Por ahí está el camino. Tanteando a ver por dónde vamos a cruzar, pero el agua aquí está hielo, hielo, ay, para, hielo, hielo. Ah, sí, está bien, ya, ya pasó, listo, ahora me toca a mí. Sí, sí se puede, ya, ahora voy yo. Ahí estoy grabando, mirando. Una cerecita, un monte, ven. Me gusta todo el camino, muy bonito. Les cuento que me metí el riachuelo para pasar, yo todo bacán, me trepé mi licra, como dice el Cali, pasó bien, no se mojó. Total, me metí un bote y me zambuí, así que hasta mi cintura me mojó. Estoy en papadita, pero bueno, así es la suerte. Pero mire cómo está, monte, muy monte está. Pareciera que acá ha llovido, está todo mojadito. Y no vengan por acá con licra, porque hay plantas que pican. A mí me está picando. Pero miren qué bonito. Qué largo el caminito, pero es el ejercicio del día a día, pues. Nos dice el que no hace ejercicio ahora, después que se apega a las consecuencias de enfermarse. Entonces yo cumplo con caminar un poquito. Pareciera que vamos a llegar a algún sitio, pero a catarata no creo, que todavía no suena a catarata, suena a río, ¿no? Miren esta linda flor que me encontré en el camino. ¿Mm? Bueno, pareciera que por acá, ajá. Miren ahí. Miren qué bonito. Ahí podremos pasar también con la bolsita. Todo, todo lleno de musgo, ¿eh? Sigamos. Miren, ves, después de tanto caminar, encontramos un sitiecito para descansar. O sea, bueno, yo la edad, porque ya estoy vieja. ¿Cómo se llama? Malanoche. Ah, este es para la mala noche. Mala noche, sí, pero no se lee bien, pero es para que vean, ¿eh? Pues acá hay. Para sentarse a descansar también. Descansaremos pues un ratito
siente bonito. Vamos a un rocón. En todo el camino está así rodeado de caminitos y de cositas para de agua transparentito, lindo, lindo. Miren qué bonito, todo el camino es así lindo.